quería hacer mención de los libros y presentarles en esta tarde La Nación Argentina y la realidad del Ministerio Profético. ¿Por qué le quiero anunciar o recordar este libro? Bueno, porque La Nación Argentina y la realidad del Ministerio Profético, y dice una nación que emerge desde sus ruinas para cumplir su destino. Realmente Argentina necesitaba una bendición. Y la verdad que aquí yo cuento lo que sucedió en el año 2000 y lo que el Señor me reveló que el Señor iba a hacer a través de, diríamos, de los años y todo lo que se iba a encontrar en el suelo argentino y la provisión que iba a haber. Y la verdad que luego todo eso sucedió. Este es un tiempo donde tenemos que volver a orar por nuestro país. Porque si a nuestro país le va mal, a todo nos va mal. Y no es esa situación de que podemos irnos a otro lugar, porque las naciones están gimiendo, las situaciones están difíciles. Y nosotros como argentinos tenemos lo que las naciones del mundo requieren. Así que tenemos que orar por nuestra patria, tenemos que orar por nuestros suelos, por nuestros habitantes, tenemos que orar por paz sobre todo y por sabiduría, por todo el tiempo que viene. Yo estoy en una intercesión profunda en cuanto al destino de nuestra patria, porque las naciones están con los ojos puestos en Argentina. Y usted puede preguntarse por qué. Porque Argentina es el tesoro del mundo en todo sentido. Y este libro le va a revelar mucho.